competencia salía muy atrás, pero logré sortear una caída también que tuve ahí, perdí un poco de tiempo, me alcancé como a preocupar, pero no, vi que me sentía muy bien. La primera vuelta ya pasé tercero, después hice la remonta en los primeros, iba pagando el esfuerzo la segunda vuelta porque hice el esfuerzo superior a los demás, se puede decir, y no, logré después mantenerme y estudié el rival y le logré ganar. Así que el objetivo que era la clasificación a Juegos Olímpicos. Sí, ese era el objetivo principal, tanto de la Federación Comunal de Ciclismo como también del Comité Olímpico. Gracias a Dios se logró este objetivo, y también agradezco a mi equipo Colombia Espación por dejarme participar en este torneo. Pone la medalla al doctor Jairo Klopatowski, director de Coldeporte Nacional. Selección Colombia, que ha entregado este triunfo panamericano a todo el país. Colombia consiguió los cupos a los Juegos Olímpicos. Un éxito total todo lo que tiene que ver con el Panamericano, ¿verdad? Sí, es un éxito total. Esto es un trabajo de 4 años que ya se empieza a ver en la primera escala, que es este Panamericano selectivo a los Olímpicos de mountain bike o ciclomontañismo. Tuvimos ya un éxito rotundo desde el punto de vista organizativo, técnico, de resultados y obviamente económico, porque fuimos muy apoyados por Comité Olímpico, Coldeportes y la empresa privada. ¿Qué sigue ahorita para la Federación Colombiana de Ciclismo? La Federación tiene en 4 meses 4 eventos muy importantes. Primero, este Panamericano que acaba de terminar. Luego seguimos con el Panamericano en 1 mes de ruta y pista en la ciudad de Medellín. Posteriormente, la Vuelta de la Juventud, que arranca de Popayán a Medellín. Luego tenemos el Panamericano de BMX o Bicicross en Bello, Antioquia. Y por último, tenemos la Vuelta a Colombia del 12 de junio al 26 de junio.